bienvenidas, Fiorella y Leticia. Muchas gracias. Nuestro living. Para hablar de un tema que hace unos meses llamó mucho la atención, hizo mucho revuelo, varones de carnaval, cuando salió en internet, o sea, en Instagram. Y bueno, y uno leía cada una de las denuncias que había. Y uno después dice, ¿en qué quedó? ¿Qué pasó? Y ayer nuevamente se hizo una entrevista a un integrante de carnaval que les puso un poco molestas a ustedes. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotras somos un colectivo de mujeres técnicas trabajadoras de carnaval que hace mucho tiempo que venimos trabajando. Pero bueno, sí es verdad que nos nucleamos a partir de los hechos que tú mencionabas. Lo que pasó recientemente, en el día de ayer, de hecho, más que enojadas, lo que nos hace es volver a colocarnos en una postura donde es esencial, en primer lugar, el rol de los medios de comunicación y qué es lo que queremos que se escuche, ¿verdad? Uh-huh. Fue un momento muy doloroso y lo sigue siendo, porque colocar a la mujer como responsable de las desgracias que le suceden o las cosas feas que le suceden y responsabilizarla por su género, es un camino que nosotras elegimos dejar de transitar. ¿Qué tal si recordamos un poco el hecho? Porque hay amigos que capaz que no lo vieron el programa y quieren saber de qué se trató. Bien, no, una persona hizo algunos comentarios respecto al vínculo que por ahí tienen las mujeres que les gusta el carnaval o que están detrás de un conjunto, qué sé yo. De esa manera en la que las mujeres se vinculan con los varones, eso habilita a que después los varones actúen de una manera que no es la apropiada, no es la deseada, que no es saludable y que es violenta. Y sostener esos discursos promueve la violencia, porque los seres humanos, el razonamiento es a través del lenguaje y así es como se construye la sociedad. Si seguimos permitiendo que se construya un lenguaje que es violento, que es abusivo para con la mujer, estamos en un problema mucho más profundo. Sabemos que excede el territorio del carnaval. Pero en carnaval está muy arraigado. Y nunca se había hablado de esto públicamente. Recordemos que esta cuenta, Varones Carnaval, registró más de 200 denuncias donde muchas personas que integran conjuntos de carnaval fueron denunciados varias veces con hechos muy puntuales, algunos que habían ocurrido ahora, otros que habían ocurrido hace años. La fiscal Silvia Lovesio mantiene adelante una investigación, está trabajando en la unidad de víctimas de fiscalía. Hay acusados que presentaron algunas denuncias, algunos se presentaron a declarar, otros no. Lo cierto es que las víctimas, hay muchas que están siendo contenidas por esta unidad de víctimas y que quieren hacer la denuncia y que quieren llevar este hecho a la justicia. No es fácil para quienes han sido víctimas hoy, ayer, hace 10 años, salir a hablar en un medio en el que se siguen vinculando, porque tienen que seguir trabajando y porque, esto lo digo a título personal, no es justo que le digan a una persona para terminar un problema que se aleje de ese círculo. No vayas más, como ha pasado en situaciones, que les dicen que no vayan más a carnaval o que vayan acompañadas o que así no se corta el problema de raíz. Pero es importante que la gente sepa que fueron más de 200 denuncias las que se hicieron. ¿Y cómo están trabajando ustedes en este colectivo? ¿Hay compañeras que han sido víctimas de estos hechos? ¿Cómo se las acompaña? ¿Cómo se encuentran hoy? Habemos compañeras que hemos sido víctimas o no. Muchas compañeras que, bueno, son nuestros compañeros los que están denunciados, son nuestros amigos en muchos casos, son nuestra familia en otros. Es un tema que es muy sensible, que siempre pedimos y le pedimos a los medios en este caso y con los últimos acontecimientos que tengan mucho cuidado de la manera en que se expresan, de la manera en que permiten que sigan revictimizando a las víctimas o victimizando a quienes abusaron o violentaron a las mujeres. Eso es muy importante y nos ayudaría mucho realmente que esos discursos dejen de existir en la televisión, porque realmente estamos en el 2021, digo, en la televisión, en cualquier medio de comunicación. Todos pensábamos capaz que los autos iban a volar y nosotras seguimos peleando por no morir o por no ser violadas o por no ser violentadas. Esto como un hecho en general. Dentro de la colectiva lo estamos trabajando, nos unió esto, pero ya venimos trabajando hace mucho tiempo, sobre todo en la visibilización del trabajo que hay detrás del escenario,
porque siempre aparecen solamente las personas que están arriba y nosotras que hacemos un montón para que este carnaval sea la fiesta que es. Realmente consideramos que sin los rubros técnicos no podría hacerse un carnaval. Ahora, surgen muchas preguntas. Cuando salió la página Varones de Carnaval, surgieron muchas preguntas. Primero, la pregunta básica, ¿por qué las chiquilinas, los padres no están, si son menores, no están ahí controlando de que esas chiquilinas no den un teléfono, no quieran subir a la bañadera, no se acerquen a... Esa es una. Después está la otra, que es por qué, vamos a ponerlo del otro lado, ¿no? En el justo medio, los mayores, ¿por qué no rechazan o no tienen conciencia, no visibilizan que es una menor y la apartan? Y lo tercero es, ¿por qué se hizo la denuncia, se plasmó la denuncia en una página y por qué no se hizo la denuncia por otra vía, que es la que correspondía? O sea, me pasó tal cosa en la ley. Ustedes lo han explicado eso, ¿no? Creemos que es muy difícil para las mujeres revivir esos hechos de violencia. Creemos que es muy difícil con una justicia que muchas veces no te cree. A veces tu familia no te cree, a veces tus amigas no te creen. O está siempre el qué habrás hecho vos para que te pase esto. Eso. Creo que como mujeres no hemos hecho nada para que nos violen, nos abusen, nos maltraten. No, o sea, tiene justificación. Entonces es muy difícil, también es muy difícil para nosotras hablar de Varones Carnaval porque realmente estamos muy afectadas. Claro. O sea, no es algo fácil para nosotras lo que pasó en la página, ni lo que nos pasa personalmente, ni lo que nos pasa grupalmente ante este hecho. Nosotras trabajamos y queremos seguir habitando el carnaval, no es que nos vamos a ir. Claro. Porque realmente muchas veces y muchas de nosotras, con todo lo que viene pasando, es como que cada vez... O sea, con lo del fondo, Cachila Silva, que pasó, que dejó en evidencia que las técnicas no estamos en las fichas, los técnicos tampoco, les técnicas tampoco. Entonces, son como muchas cosas que realmente te sacan las ganas de seguir, pero bueno, estamos firmes. Sí, claro que estamos firmes. O sea, nuestros objetivos como colectiva es participar de la construcción de un carnaval que podamos habitar todas y todos de una manera... saludable, porque es un hecho artístico, cultural, que es sumamente rico, que permite a muchas personas desarrollarse personal y artísticamente. Y bueno, poder identificar que los rubros técnicos son expresiones artísticas, más allá de un complemento de la escena, es una de nuestras luchas, pero es una lucha feliz, no es una lucha de ir en contra. Simplemente de poder construir en este momento de tanta revolución algo que podamos habitar. Y la realidad es que los asuntos de género están por delante siempre, porque las mujeres siempre padecemos esas cosas, en todos los ámbitos que habitamos. ¿Y en qué está hoy por hoy todas esas denuncias que se plasmaron en una página? Perdón, Petru, yo sí. Le dije, está trabajando la fiscal Silvia Lovesio. Sí, no, pero digo, en cuanto a eso, ya se ha... Hasta ahora no han querido hacer pronunciamientos públicos, es un tema que se está siguiendo y se está trabajando. Las denuncias se están haciendo y la fiscal está trabajando. De hecho, hay personas que fueron denunciadas y ahora se han sumado otras denuncias. Por ejemplo, en Carnaval de las Promesas hay un director que ya tenía una formalización y ahora fue denunciado nuevamente. O sea, la justicia está trabajando. Lo que a mí me gustaría ir nuevamente a que es difícil hacer una denuncia. Y por eso, contestando un poco tu pregunta también, ¿por qué se hizo en una página? Porque las víctimas de abuso y acoso sexual es muy difícil, como decía ella, muchas veces no se les cree en su entorno inmediato y eso las afecta muchísimo y callan durante muchos años. Revivir todo eso. Entonces se sintieron, esto estoy hablando en base al trabajo periodístico que he podido hacer a lo largo de este tiempo, y es que no es mucho, pero he hablado con especialistas de la Unidad de Víctimas sobre todo, muchas veces no les creen. Entonces, en esta plataforma se han sentido contenidas y resguardadas y han podido visibilizar una situación que pasó durante muchos años y que nadie hacía nada y que se naturalizó. Habrá que ver qué curso sigue legalmente, pero lo que importa también es que hoy hay muchas víctimas que quieren seguir trabajando en carnaval y que se tienen que encontrar con estas personas. Y cabe aclarar que las personas que están en las denuncias no son las únicas personas violentas dentro del carnaval. El carnaval... Sí, obvio. Hay que cambiarlo de raíz. O sea, por eso estamos trabajando en la colectiva firmemente. Tenemos varios proyectos, justamente. Uno es
es Laboratorio de Carnaval, que pretendemos que sea una serie de talleres con perspectiva de género, o sea, no solo transmitir el oficio, sino que también hacer una formación en género para que nosotras mismas podamos detectar, ¿no?, todo lo que son puntuales de violencia de género dentro del carnaval, hechos puntuales de violencia de género dentro del carnaval. ¿Qué pasa con sus pares? Obviamente que ¿cuántas son las que integran el colectivo ahora? Nosotras actualmente somos 50 mujeres, bien, entre 20 y 50 años más o menos, somos bastante heterogéneas. Y bueno, uno de los tránsitos que hemos hecho es identificar dentro de nuestras propias prácticas dónde encontramos situaciones de violencia. Eso también fue un trabajo que nos generó bastante dolor, porque prácticas que para nosotras eran cotidianas, las empezamos a encontrar como nocivas para nosotras mismas. Hay una realidad que los técnicos y las técnicas en general, la relación, el vínculo laboral que vos tenés con el conjunto, siempre es donde el dueño del conjunto está en una situación de poder. Y generalmente el dueño del conjunto es un varón. Entonces ya cuando empezamos desde ahí, se empiezan a pasar cosas que para eso es que estamos trabajando juntas, para formarnos. Y tiene que ver también con el Laboratorio Carnaval. También tiene que ver con lo que decía Petru, en eso de que, bueno, nadie le dijo a las gurisas que no está bueno, claro, hacer tal cosa. Bueno, en eso, no, para nosotras tenemos que trabajar mucho nosotras. Eso yo creo que es a lo que hay que educar, visibilizar y decirles, chiquilinas, o sea, en ese estudio que ustedes hicieron y que descubrieron muchas cosas que son dolorosas, decirles, esto es así, para que pueda ser lo que vos dijiste, una fiesta el carnaval y no pasar por una situación de estas. ¿Hay técnicos que las han apoyado, sus pares masculinos, digamos, que han acompañado? ¿Cómo lo han tomado? No sé cuál es la situación que se... Sí, bueno, no, me una respuesta. Que no. No, sí, sí. Pero me parece que hay hombres que acompañan esta lucha. La realidad es que la situación de la mujer y del hombre es diferente, incluso en los roles técnicos. Es real. Pero sí, tenemos muchos compañeros que se han acercado, algunos compañeros que se han acercado, que trabajan con nosotras, que nos acompañan. Otros no, porque no se sienten identificados con nuestra lucha, sienten que no es así, o también es una realidad. En el mundo del carnaval, exponerte ligeramente te expone justamente a perder tu puesto de trabajo o tu futuro puesto de trabajo. Obviamente. Esto que nosotras hacemos, sabemos que puede tener repercusiones sobre nuestros lugares de trabajo. Pero bueno, entendemos que es imprescindible hacerlo porque nos gusta el carnaval, porque nos gusta maquillar. En mi caso, que soy maquilladora, amo maquillar. Pero quiero hacerlo en un lugar que esté bueno y que toda la sociedad pueda participar. Queremos sacar un poco ese oscurantismo que hay atrás del carnaval, que es algo medio sórdido, como... Es un lugar de expresión artística que está buenísimo, que se puede trabajar y es el lugar que nos permite desarrollarnos a un montón de personas. Y queremos que sea un lugar que esté bueno. Es la expresión artística más completa que existe. ¿Y vos qué mensaje le dirías a esas, a todos, la gente del carnaval, a las gurisas, no sé, a todos? Ay, Petru, qué compromiso. Yo, no sé, lo que les puedo decir es que el carnaval hay que cambiarlo, que es entre todas, todes y todos, que realmente no son solo quienes suben arriba del escenario, quienes participan, que nosotros desde nuestro lugar estamos abiertas a contener, a escuchar a todas las personas que necesiten charlar de estos temas. No somos eminencias tampoco en la cuestión, pero sí tenemos formación en género. Y bueno, nada, que ojalá que sea lo mejor para todes y que realmente podamos... construir un carnaval distinto. Yo creo que se puede, porque realmente es hermoso. Vos, Petru, que lo has vivido, sabés que es hermoso. Es una fiesta. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, tenemos un Instagram que es Técnicas Trabajadoras de Carnaval, a través de un mail que es Técnicas Trabajadoras de Carnaval. No estamos 100% seguras, pero el Instagram es ese. Y estamos abiertas a que todas las técnicas... ¿Qué es un técnico? Todas las personas que trabajan, o sea... iluminadoras, sonidistas, talleristas, las personas que son las modistas, que están cosiendo, maquilladoras, diseñadoras de vestuario, diseñadoras de escenografía, letristas, bueno, maquilladoras, puesta en escena. O sea, es una cantidad de oficios y de rubros que estamos trabajando para que sea un lugar más lindo.
y que a las mujeres nos costó mucho llegar a ocupar. Así que, bueno, eso también está bueno tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es muy importante. El carnaval siga siendo una fiesta para compartirla entre todos, como debe ser, para toda la familia. Ojalá. Un placer. Muchas gracias. Cerramos por acá, negra. Cerramos, vamos con Cairo.